estos días de calor es Es de verano. Comienza a hacerse interminable. Ve, sentémonos aquí. A esta sombra que tanto agradaba a Augusto. Tú también lo notas, ¿verdad? Hace apenas unas semanas que se fue y su ausencia ya ocupa cada rincón de esta casa. Tendremos que acostumbrarnos a vivir sin él, pero la historia no lo hará. Han sido demasiados años, demasiados logros, como para dejarlo solo en el inmenso y frío silencio de la muerte. Nunca estuvo solo. Los dioses consintieron que tuviera aliados, amigos que le regalaron su vida, y con ella escribió una buena parte de la historia de todo nuestro mundo. El primero, Cayo Mecenas. Con él compartió sus días de infancia y juventud. En las clases de retórica imaginaron un mundo que luego en buena parte llegaron a escribir, a mayor gloria de Roma y de ellos mismos. Recuerdo sus conversaciones tras las cenas, intensas, interminables. Ellos sabían que la Roma refundada tenía un nuevo señor, pero también por su origen. Mecenas consiguió que los versos de Horacio o de Propercio sirvieran a ese fin. ¿Recuerdas? Consiguió que un hombre tan solitario y romántico como Virgilio hiciera dibujar con su pluma la más bella historia que puede llegar a escribirse sobre el pasado heroico de un pueblo. Así, Roma y mi esposo tenían en ellos a su ancestro, y en la Eneida se comienzo de su renovada identidad. Pero no solo con las palabras se consigue la victoria y el control. Es necesario el poder de las armas. Roma y su ejército. Qué pareja tan indisoluble, qué pasión tan arrebatadora que acabó por agotar a hombres y a pueblos. Y un hombre valiente. Miles de soldados acudían a sus órdenes como un solo hombre. Es necesario mantener fuertes las fronteras. Cada legión tenga una sola misión. Que nunca más vuelva a enfrentarse a romano contra romano. No será tarea fácil, aunque una vez vencido Antonio, hay que volver a intentarlo. Sí, lo recuerdo bien. Agripa, ejército, y dio todo de sí en la batalla de Accio. Allí, empezó el final de Antonio. Se fraguó el suicidio de Cleopatra y allí Occidente acabó por fin con Oriente. Marco Antonio y Cleopatra, enemigos peligrosos y el último obstáculo entre mi esposo y el poder absoluto. Cleopatra, qué gran mujer. Trae los ungüentos y mis aceites. Nadie va a ver vencida a la reina de Egipto. Dicen que soy lasciva, sensualmente perversa, malévola, fuerte y peligrosa. No le demos la posibilidad de pensar lo contrario. Egipto y Cleopatra entrarán en la historia indisolublemente unidos a Roma, a la que hicieron frente con tal ardor como las arenas de nuestros desiertos
al acabar el día. Cleopatra fue durante mucho tiempo un problema para mi esposo, pero también le brindó la posibilidad de acabar con la imagen de Antonio. Unido a ella, Marco Antonio dejaba de ser el noble general de los ejércitos de Roma para convertirse en un pobre diablo en las manos de una manipuladora. Eso fue, o eso quisieron que fuera. Es cierto que por el bien común ambos tenían que desaparecer de escena, pero Cleopatra nunca fue mi enemiga. Hacía entenderse en más de 8 idiomas, que supo hacerse con el amor de su hijo y que fue una madre abnegada. Eso solo otra madre es capaz de valorar. Pero Antonio tuvo la suerte de tener otra gran mujer, la dulce Octavia, la querida hermana de mi esposo Augusto. Siempre he sabido lo que se esperaba de mí, como hija, como esposa, como miembro de una familia importante para los destinos de Roma. En cambio ahora no sé si sabré qué hacer. Octavia. Augusto la casó con Marco Antonio cuando éste ya tenía relaciones con Cleopatra. Fue una forma que tuvo mi esposo para hacerle ver el poder que tenía sobre Marco Antonio. Pero también era una oportunidad para Antonio, la oportunidad de que a su vida llegara un poco de paz, esa vida turbulenta, y que lo hiciera de manos de la dulce Octavia, una mujer noble, sincera y mucho más bella que Cleopatra. Antonio hizo feliz a Octavia, cómo no. Vivieron varios años juntos y tuvieron 2 hijas. Durante ese tiempo Octavia fue importantísima para la política de Roma porque consiguió ser el fiel de la balanza que equilibrara esos 2 caracteres violentos e importantes de Augusto y de Marco Antonio. Solo la renovada enemistad entre esos 2 hizo que Marco Antonio volviera a los brazos de Cleopatra. Noto ahora más que nunca tu falta, aunque ya nada me une a este mundo y a sus gentes. Recuerdo que junto a ti me sentía salvo. Tu pecho, noble y valeroso, era un puerto seguro. Ahora las sombras ciernen mis sienes y solo espero que la muerte misericordiosa se acuerde pronto de mí. Pero la vida la otorgan los dioses y a ellos pertenece. Se la negaron demasiado pronto a nacer la luz de mis ojos y ansío cerrar los míos para siempre. Pobre Octavia, recuerdo su dolor los días siguientes a la muerte del joven Marcelo. Julia, la mimada de Julia, lloraba por su flamante esposo. Y Octavia no lograba soportar la vida. ¿Recuerdas aquel día? Sí, niña, tú también estabas. Virgilio leyó frente a todos nosotros los poemas que le dedicara. Pobre muchacho, decía, pobre Marcelo. Dadme lirios a manos llenas que he de cubrir su cuerpo con flores. Y Octavia cayó a nuestros pies, privada de mi sentido. Sí, fue una gran matrona, pero demasiado débil a mi modo de ver, para lo que Roma y
y a esos tiempos demandaba. Yo también perdí a un hijo. Nadie vio nunca mis lágrimas. Tampoco nadie recuerda que sufrí esa pérdida. No en la lengua. Es una lección que aprendí demasiado pronto. Quizá porque mi infancia y juventud fue menos feliz y más agitada que la de mi esposo. Por tanto, más que Augusto. ¿Recuerdas que hizo su fortuna a su abuelo con la usura? Sin embargo, mi padre, Livio Claudiano, procede de Apio el Ciego. Me casó muy pronto. Mi primer marido, Tiberio. Y él y mi padre eran partidarios de Antonio. Y hubimos de salir incluso al destierro. Cesa tu llanto, pues la mía, criatura. Pronto no tendrás los brazos de tu madre para curarte. Tu padre ha mandado la carta que notifica el divorcio. Le soy molesta, dice. Espero que haya calculado bien el alcance de sus palabras y se sabe poderoso. Pero yo soy de la estirpe de Pompeyo y mi nombre jamás será sometido ni humillado. Me complace el poder de tus pulmones. Sin duda, necesitarás mucha fuerza para enfrentarte al destino que te ha sido designado. Te escribo una buena madre. Augusto estaba casado con Escribonia cuando me conoció y decidió casarme con él. Escribonia estaba embarazada y dio a luz a la pequeña Julia pocos días después de que mi esposo le enviara la notificación de divorcio, que fue algo irregular. Julia vino enseguida a vivir con nosotros. Ya sabes que en Roma, después del divorcio, es el padre el que se queda con los hijos. Se crió con nosotros, la eduqué yo, con ayuda de Octavia, y no fue fácil. Desde pequeña tuvo claro, porque así se lo hicimos saber, que su vida era singular y que Roma y su familia le exigirían grandes sacrificios. Eso no conseguimos que hiciera que su carácter fuera dócil. Siempre fue en exceso e independiente. Los dioses le bendijeron con 5 hijos y se pavoneaba como una gallina clueca. Cuando fue desposada con mi hijo Tiberio, yo hubiera esperado un entusiasmo igual, pero no fue así. Una vez más, destinada al matrimonio, sea desagradable este nuevo esposo. Tiberio siempre me pareció apuesto, aunque un tanto soso. Pero creo que el tiempo para unión para nosotros ya pasó. Lejos de su persona y de todo lo que representa, todo lo alejada de Livia que he podido, todo lo apartada que mis circunstancias me han permitido. ¿Qué querrá ahora esa mujer insaciable? Sí,
debí imaginarlo. Julia, primero consentida, luego con temperamento excesivamente melancólico y finalmente adúltera. Claro, rozaba con los dedos la corona y se permitía semejantes desplantes a la hija de Augusto, siempre obsesionado con su primera esposa, Vipsania Agripina. ¿Qué vería en esa mujer? Dioses, si era casi invisible. Falta les hará. ¿Quién sabe? A todo lo que habrán de enfrentarse. Dime, Augusto. Esposo, dime. Serás Dios y yo la sacerdotisa de tu culto. ¿Pero qué será de nuestros nietos y nietas? No. No me contestes. Ya no importa. Ya no importa. Mi vida se acabó cuando se acabó la tuya. Que sus testículos le servían para vivir bien y mejor. Una nueva, capaz de eliminar la voluntad de las personas. Yo soy la luna llena, la reina de los astros, el ojo de la noche,
Ella es la luna vieja a la que hay que temer. La ponzoñosa, la reina de las hechiceras. ¡Sí, ego sum! Soy yo y las gentes como yo, las que podemos proteger a las almas de los ataques de las sombras funestas en el viaje tenebroso de este mundo al otro. ¡Mirad los clavos! ¡Miradlos! ¿Quieres tú no vagar a la hora de tu muerte? Pues hazlos clavar a cada lado de tu cráneo y mantendrás tu cuerpo y tu espíritu eternamente anclado en la tumba. Sí, Ego Sum, la mejor discípula de Victo. Con ella aprendí a magnetizar a los hombres, a los animales, a los dioses. Puedo cambiar el curso de los ríos. Si quiero, el Nilo no crece en verano. Derrito las heladas fuentes de Estigia y amanso las fieras más voraces. ¡Ay, Erecto, Erecto, mi maestra! Ella vive en los cementerios, rodeada de sus amigos del Averno. Los días de sol no sale de su cueva, pero las noches de tormenta recorre los campos dejando tras de sí un hedor pestilente y quemando todas las hierbas que pisa. Busca cadáveres ajusticiados, crucificados, para despedazarlos y con sus despojos hacer sus pócimas. E incluso abre los vientres de las preñadas para sacar de él su bien más preciado, la sangre limpia y pura de los fetos. O la sangre de la menstruación de la mujer. Una sola gota de la copa de vino del amor no correspondido y hará que este se vuelva loco, loco de deseo por ella. O la sangre del gladiador muerto. Una sica de tracio manchada con su sangre. Sirve para sanar enfermedades, despierta los deseos sexuales, incluso da valor al hombre que teme hasta su propia sombra. O la ¡silencio! No me interrumpáis. Hasta el mismísimo Sexto Pompeyo fue a buscarla para que le vaticinara sobre la guerra civil en la que estaba inmersa Roma. Al llegar y al cementerio y encontrarla, un frío helado le recorrió su cuerpo. Y la respuesta a su pregunta fue: solo la diosa Fortuna sabe qué es lo que va a ocurrir. La diosa Fortuna y yo. Fueron al campo de batalla y entre todos los muertos que allí había buscaron uno que acabase de fallecer, ese que acababa de llegar al Averno. Lo llevaron a su cueva. Allí abrió sus entrañas, introdujo espuma de perro rabioso, tuétanos de ciervo, lenguas de víboras, hierbas ponzoñosas. ¡Emitusco el uporu! ¡Para el muerto! Se negaba a volver al mundo de los vivos, por lo que tuvo que flagelarle con una serpiente viva. ¡Fractaque tornitura nubis! Y fue cuando el muerto abrió los ojos y contó todo lo que allí había visto. He visto desfilar ante mí toda la historia de Roma, desde sus inicios a su decadencia. He visto desfilar ante mí a nobles, magistrados y guerreros valerosos que lucharon por ella. He visto desfilar ante mí políticos ávidos de vicio y de poder. He visto desfilar ante mí enlutecidos y entristecidos a decios, curios y caminos. ¡Menos Bruto! Bruto y su familia, contentos y orgullosos, porque ellos fueron los que expulsaron a los reyes de Roma. Sí, la guerra la va a ganar César, pero no sufráis, el vencedor será realmente el vencido. ¡Daos prisa en morir! ¡Id en busca del viejo Caronte para que con su barca os lleve a las mansiones del inframundo! Y allí tendréis bajo vuestros pies a Julio César y todos esos emperadores que vosotros, el populacho, llamáis dioses. Algún día, el hijo de un dios utilizará su sangre para salvar a muchos. Somos las hijas de la Sibila de Cumae. Sus predicciones las hacían verso. Y el mismo dios Apolo le concedió un deseo. Entonces ella cogió un puñado de arena y pidió vivir tantos años como partículas llevaba en la mano. Pero se le olvidó pedir una cosa.
la eterna juventud, y se fue consumiendo poco a poco. Pero vivió 9 vidas humanas de 110 años cada una. Pero no piensen que mi magia es solo la necromancia. Ya sabéis, hablar con los muertos. De vez en cuando se me hace algún tipo de encarguito que, aunque no sean de mi agrado, como vivimos de vuestros dineros, no me queda otra que hacerlo. Os voy a contar una historia. Polieno. El pobre de Polieno tenía su muerto, muy muerto, muy muerto, cosa que evidentemente le preocupaba. Utilizó viejas recetas como bañarse desnudo, darse suaves masajes, comer bulbos de mascar y carne de caracol sin salsa, de tonterías. Al final tuvo que acudir a mí. Ven conmigo. Tranquilo, tranquilo, que vas a salir ganando, Ven, ayúdame a enseñarle a estas gentes cómo es mi magia, que lo mismo que curo te puedo hacer enfermar. Y de eso, ¿no te va a gustar como Apoliana? Nada, quédate aquí, querido, quédate aquí. Ven, que te vean. Qué suerte va a tener tu pareja. Esta noche vas a dormir. Estas cintas de colores que pongo alrededor de tu cuello, cada una de ellas simbolizan un bien para ti. Un vitipimundum expectandam. ¡Ay, loca, custos! Mi saliva es el camino, entre la sanación y tu cuerpo. Pues sí. ¡Ay, loca, custos! ¡Hermana, al plato! ¡Hija, al plato! Escupe. Esto para evitar los malos influjos. Escupe. Esto para traer al bien. Escupe. Esto para el convencimiento de que mi magia es válida. Priapus protege Turquidae mentuli. Dici. Mientras hay vida, hay esperanza. Hazte presente, guardián campestre. Turgido Priapu, los penes protege. Ahora voy a comprobar si mi magia es efectiva. Ábrete de pierna. ¡Ven, maldita sea! ¡Nunca me dejáis hacer mi magia! Funciona. Tú, homo nobis nuevo rico. Tu vecino ha venido a buscarme. ¡Voy a secar tus cosechas! Si tus cosechas no van bien, debes de colocar la rueda de un molino, pero que haya sido iluminada por el último rayo de sol del solsticio de verano. ¡Perra! Tu mirada está apagada. Tú no estás bien. Mi hermana no solamente ha maldecido tus cosechas, también te ha echado un mal de ojo. Ven, que yo te curaré, te curé. Pero este trabajo no lo puedo hacer sola. Necesito 4 dóminas que me ayuden a hacer el círculo mágico. Una dómina. Bellísima. Otra dómina. Una dómina. Al igual que preserva de la corrupción, propiciará el cambio. Te arrojo sal, que es protectora y curativa y disipadora de las energías, junto con las lentejas que te atraerán el mal. El agua, que es el elemento salvador y purificador. ¡Ja, zorra! Y tú, mujer, que por tu edad aporta sabiduría, escupe a sus pies. Tu saliva dará protección y alejará el mal de ojos. Puedes irte en paz, estás curado. Muchas gracias, bellas dominas. De todo bien sabido que hay que estar muy bien protegido. Para proteger a los niños varones de los malos espíritus, a los 9 días de haber nacido le ponemos la bula, que es un medallón de cuero o de metal y dentro lleva un amuleto.
Lo llevan hasta los 16 años, que es cuando toman la toga vivir. Luego se guarda con sumo cuidado y se consagra a los dioses lares. Los muchachos, y sobre todo los generales que hayan obtenido victoria, llevan el fastino, que les protege de la envidia de los hombres y del mal. Las mujeres desde niña llevamos la luna. Sus propiedades están relacionadas con la sanación y la fertilidad y aporta una protección contra el mal de ojo. O bien un amuleto contra el amor, ¿verdad, hermana? Cierto, hermana. Ego sum, discípula de Medea, Circe y tantas otras he seguido. La que sabe muchos filtros, maléfica es según las técnicas de Hécate Perseida. Conocedora de los caminos por haber vagado a menudo y muchas veces entre cadáveres en busca de misteriosas raíces de la tierra para crear mis brebajes. Pócimas que uso como ellas usaron a favor de quien las pueda precisar. Os voy a contar cómo la enamorada Medea de Jasón le ayudó para que los toros no acabaran con él en la búsqueda del vellocino de oro. ¡Paralizo el mundo! ¡Nosotras lo hacemos ya! Esclavos correveidiles, soldados fanfarrones, una puta, un viejo que engaña a otro viejo, un soldado que engaña a todos sus esclavos, otra puta más, pero esta ni más joven ni más vieja, pero bastante más pelleja. ¡Ay! El amor, el odio, la sospecha. Total, nada nuevo bajo el sol. Los mismos temas y personajes de siempre para contar lo de siempre. Y es que si no teníamos bastante ya con el mamonazo del Plauto, viene ahora uno nuevo a subirse al carro de la comedia. Pero a ver, si lo que digo, si es
que al Terencio este no le da más de sí la cesera? Ay, en fin, querido público, paciencia, mucha paciencia. Y veamos a ver qué pasa en esta nueva historia del eunuco. Si voy, porque voy. Si no voy, porque no voy. O sea, nunca acierta una. ¿Pero cómo voy a ir? ¿Pensará que soy un mierda que se arrastra como un gusano en cuanto oye su voz? No, no voy. ¿Que no voy? ¿Pero cómo no voy a ir? ¿Pensará que soy un engreído y se buscará otro? ¡Menuda es! ¡Anda que iba a tardar mucho! A esta, que no le hacen falta sardinas para tener sed. ¿Yo a esta? ¿La que al otro? ¿La que a mí? ¿La que cuándo? ¿La que no? ¡Veo que lo tienes todo, carísimo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Yo a esta? ¿La que al otro? ¿La que a mí? ¿La que cuándo? ¿La que no? ¡Hombre, no! ¡No te pases que te endiño! ¿Pero qué hago? Pues, ¿qué vas a hacer? ¡Joderte! Quiero decir, joderte, la cosa está muy clara. Irás, no quieres, pero irás. Pasará de ti o hará como que pasa. Te vendrás llorando, te llamará de nuevo. No querrás, pero irás de nuevo. Te dará un besito y cuando te confíes, te volverá a echar de su casa. Y tú, vuelta al llanto y al rechinar de dientes. Y todo esto, per secula secula. Triste perspectiva. Muy didáctica y resumida, eso sí, pero triste. A ver, Fedrias, esto es amor. Todo es negativo. Todo está escrito. Ofensa, sospecha, pelea, guerra y paz. Ofensa, sospecha, pelea, guerra y paz. Ofensa, sospecha, pelea, guerra y paz. Anda que no se hace largo este libro. ¿Y a quién apretó? Le cabe. Y no por mucho apretar, amanece más temprano. Pero tú estás tonto, ¿qué te pasa? A ver, Fedrias, yo creo que deberías ir a verla y que sea lo que los dioses quieran. Por cierto, ahí llega la que se encarga de pulir tu hacienda con los bajos instintos. ¿Se habrá enfadado porque ayer lo eché de mi casa? ¡Mamé! ¡Cómo escarpíes! ¡Me se ponen los pelos nada más verla! ¡Vamos! ¡Que no se te note tanto que luego vendrás llorando! ¡Anda! ¡Acércate al sol y no te caldes más de la cuenta! ¡Uy! ¡Pero si estabas ahí, Fedri! ¿Por qué no has pasado directamente? ¡Claro! ¡Porque yo soy el primero en tu casa! ¡Porque todas tus puertas están abiertas para mí! ¡Sé quieto ahí, Fedrias! ¡Por ahí no, que me encuentras! Ay, es que yo te quiero mucho y quisiera que tú me quisieras como yo te quiero, pero tú no me quieres como yo quisiera que tú me quisieras, mi amor. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Ay, si es que mira lo que me haces hacer. Si es que me tienes tonta. Hombre, muy bien, no andas. Anda, ven, acércate que te cuente para qué te he mandado llamar. ¡Buh! ¿A qué pica el bobo este otra vez? Pero ese no se puede quedar calladito un rato. ¡Tururú! Callaré si dices verdad, pero si mientes vaciaré mi boca y no de chorizos, precisamente. Este será mi trato, así que cuidadín con meter alguna... ¡Ay, Júpiter! ¡Pero qué asco! Te estoy cogiendo. Mi madre era de Samos, pero vivía en Rodas. ¡Cierto, cierto! Hace algún tiempo un mercader le regaló una niña pequeñita arrastrada en el ático. ¡Cierto, cierto! Mi madre la educó como si fuera hermana mía,
¡Cierto, cierto! ¡Para ser puta! ¡Compedrias! ¡Ay, Parmenón! ¡Déjala seguir! Después me viene aquí con un extranjero, el único con el que tuve trato. ¡Cierto, cierto! ¡De puta! ¡Compedrias, miradelo! El único con el que tuve trato y que me dejó todo lo que tengo ahora. ¡Incierto, incierto! ¿Pero por qué dices eso? Porque ni andaba solo con uno ni fue el único en satisfacerte. Que este pobre infeliz bien que te arrimó salchicha y dinero en ocasiones. Eso también es cierto. ¿Puedo seguir? Vale. Después me marché con un soldado que se fue a Caria. Y entonces apareciste tú, cariño mío, el único a quien confío mis más íntimos deseos. Muerta mi madre, mi hermano se queda con la muchacha y la vende. Y hete aquí fortuna que el soldado, sin saber nada del asunto, la compra para agasajarme con un regalo, pero cuando llega aquí se entera de que también tengo roce contigo y no quiere regalarme a la muchacha. Y es que yo creo que le ha echado el ojo a la doncellita. ¿Y no le habrá echado algo más? ¡Cierto, cierto, como puta! Yo soy sola. No tengo a nadie en esta tierra. La muchachita también está sola y es esclava. Yo la considero mi hermana y quiero devolvérsela libre a su gente. Ay, por nuestro amor, Fedrias, permite que el soldado disfrute de mi casa durante algún tiempo. Vamos, en resumen, yo fuera y él dentro. Yo fuera y él dentro. Yo fuera y él dentro. Sí, que sí, que sí, que sí. Que ya nos hemos enterado. Es que no me fío. Yo creo que tú a lo que le tienes miedo es que la muchacha te arrebate al soldado. ¡Cierto, cierto! ¡Ese es mi chico! Y no sé de qué te quejas. ¡Te lo doy todo! ¿Querías una esclava de Etiopía? Pues una esclava de Etiopía. ¿Querías un eunuco como la reina? Pues 20 minas he pagado por un eunuco. Ay, cierto, cierto. Que diga que sí, que haré todo lo que me pidas. Ay, yo también haré todo lo que me pidas. Un par de días. ¿Cómo? Que me des a mi dame, dame solo un par de días. Mientras no sean 20. Bueno, un paro. ¡No! Ay, si es que te quiero más. ¿Y tú quieres algo más de mí? Que cuando estés con él pienses en mí. Vale, vale, vale. ¡Lo digo! ¡Lo digo! Por Polus, ¿qué habré hecho yo para que nadie me crea? ¡Como puta! ¡Cierto, cierto! Yo te camelo, yo te camelo. Te lo ha dicho tu tieta y que te lo ha dicho prima tu tieta y yo te camelaré. ¡Sofácticamente! ¡Así lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Así! ¡Así lo haré! ¡Lo haré! ¡Y así lo haré! ¡Así! Muchacho, yo creo que tú debías tomar algo para eso tuyo, ¿eh? ¿Necesita alguna cosa más el señor? Despacha mi encargo y utiliza tu verbo para unirme más a Thais y separarla de ese soldado estúpido. ¿Me pides mi lengua para unir y separar? Pues nada tengo yo más húmedo, más hábil y lubricado para humedecer, lubricar, unir, separar. Humedecer, lubricar, unir, separar. Humedecer, lubricar, unir, separar. Humedecer, lubricar. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya, ya, ya. Bueno, yo me voy al campo y estaré allí tres días. ¿Tres días? ¡Qué ratotero! Sí, tres días, es que no me crees capaz. ¡Por Hércules que no! ¿Y qué harás para conseguirlo? Estaré todo el día ocupado. ¿Y por la noche? Dime. ¿Qué harás por la noche? Por la noche dormiré muerto de cansancio. O sea, estarás todo el día pensando en Thais.
No trabajarás porque no lo has hecho en toda tu vida. No estarás cansado porque no has trabajado. No dormirás porque estarás toda la noche pensando en Dice. Y al día siguiente te quedarás dormido en el trabajo porque no has dormido. O sea, que te vendrás a ver a Thais en poco más de una jornada. Ya veo que tienes una gran confianza en mí. Herido me has, sangrando me tienes, exangüe me ves. Quédate ahí, márchame pues. Y luego soy yo el que necesita medicación. Pero ¿qué coño tendrá el amor que vuelve el elo al más discreto? Pero anda, ¿quién viene por ahí? Si es Genatón, el parásito del soldado. ¡Madre mía, cómo está la muchacha que trae! ¡Qué regalazo! ¿Y ahora qué hago yo con la mierda de nuco que ha comprado mi amo? ¡Dioses inmortales! ¿En qué aventaja un hombre a otro hombre? ¿En el dinero? ¿En la inteligencia? ¡En nada de nada! Digo yo eso. Porque si pierde el dinero, se deprime y entonces también pierde la razón. Yo no tengo dinero y cada vez estoy más espabilado. Me acerco a los hombres, tengan o no tengan ingenio. ¿Que dicen que sí? Pues yo digo que sí también. ¿Que dicen que no? Pues yo digo que no les. De este modo siempre tengo la razón y siempre aumenta mi bolsa. Bonita teoría esa que divide a los hombres en tontos y imbéciles. Ahora tengo hasta seguidores. Creo que formaré una escuela. Y puesto que siguen a Natón, serán llamados los natónicos. ¡Valiente estúpido! ¡Hombre, el gran Parmenón! Bueno, ahí vamos. ¿Y qué? ¿Qué te parece lo que traigo de parte de mi amo para la dulce Thais? Hombre, algo mejor que tú y que yo está. ¿A que sí? Espero que así se abran de una vez las puertas para mi amo el soldado. Hombre, ya veremos. De momento esas puertas siempre estarán cerradas para gente como tú y como yo. ¿Qué quieres decir? ¿Yo pienso entrar? Vas a entrar a llevar a la muchacha. Pero lo que quiero decir es que esas puertas no se abren ni con las mazas. A no ser que nos toque la lotería. ¡Oh! ¿Te imaginas que nos toca una cantidad tan grande que después de repartir a medias nos quedaron 3.000 minas de pico para celebrarlo? ¡No! Entonces, ni mazas ni nada. Hasta la mismísima Thais estaría rendida. Bueno, no sé yo si esa se rinde tan fácilmente. Anda, tira y déjame de lotería. Si quieres de lotería, bájame los pantalones y verás el premio gordo con dos aproximaciones. Si quieres de lotería, bájame los pantalones y verás el premio gordo con dos aproximaciones. Hombre, aquí llega Quereas, el hermano chico de mi amo Fedrias. ¿Qué te pasa, Quereas? Que parece una estantigua. ¿Cuánta razón tienes, Parmenón? Una visión he tenido. ¿Y qué ha sido ello que vienes fuera de sí si andas como de bolí, de volán? ¿Qué la he visto, Parmi? ¿Qué la he visto? La más bella muchacha que contemplar pudiera jamás mis ojos. Uy, esto es peor de lo que yo creía. Te ha trastornado hasta la sintaxis. Tengo que poseerla, Parmenón. Haz lo que sea por tu padre para que pueda poseerla. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. A ver, dime, ¿a quién pertenece la muchacha? No lo sé, por Hércules. Ah, ¿y de dónde es? No lo sé, por Hércules. Ah, ¿y dónde vive? No lo sé, por Hércules. Ah, ¿y cómo se llama? No lo sé, por Hércules. Pues por Hércules, que me estás ayudando mucho. Y por Hércules también, que se te van a desencajar los hombros. A ver, dime, ¿dónde la has perdido? No lo sé, por Hércules, que eso sí no se fue, en la calle. ¡Rey Dios! Es que viene buscando a la muchacha del soldado. ¿No iría vestida de rojo? Sí, no me digas que la has visto. La he visto y la he olido. Pero olvídate de esa rosa, eso ya te lo digo. ¿Por qué? Porque no se hizo la miel para la boca del asno y además esa esclavita ya tiene dueño. Mejor dicho, dueña, que un soldado se la ha comprado a Thais para conseguir sus favores. ¡La bella Thais! Estoy perdido. ¿Perdido?
perdido tu hermano que para contrarrestar la juegada va y le compra un eunuco. Esa bola de sebo que huele a aceite requemado. Esa creas, esa. Pues a esa bola de sebo envidio yo. Fíjate lo que son las cosas. ¿Pero qué dices? Sí, que la envidio. Porque podrá acercarse a la mi muchacha sin que ella tema nada. Y tocarla. Y ver cómo se baña. Y tocarla. Y ver cómo se seca. Y tocarla. Y ver cómo se lava el pelo. Y tocarla. Y tocarla. ¡Bruto! ¡Me veo tocándote a ti, hombre! Es que me estoy volviendo loco. No sé qué hacer. Pues... vístete de eunuco y yo te entregaré como botín de tu hermano para entrar en la casa de Thais. ¡Por Hércules! ¡Qué magnífica idea! Corre por las ropas y vísteme para la ocasión. Si era una broma, hombre, si era una broma. ¡Ahora sí que estás de guasa! ¡Anda, tira! ¡Que yo me veo en brazos de mi amada! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que luego voy a cargar yo con el mochuelo! ¿Ves ese mochuelo? Pues con ese voy a cargar yo. ¡Anda, tira! ¡Que no! ¡Vamos! ¡Que no, hombre, que tira! No. ¡Pero que no, venga, quiero! ¡Que no, quiero! ¡Que no tardes! ¡Que no quiero, hombre, que no quiero! ¡No tardes! ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo, maldita sea la hora que le dije a este que se cambiara las ropas con el eunuco? ¿Pero por qué le digo yo a este? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago yo? Desde luego, esto es el... voy a cantar una copla de hambre. De Júpiter tengo yo un árbol de Júpiter que le saca hay flores malvas y si se pone contento amarilla me la saca amarilla ay me la saca. Mayormente de parte de tu Eburnea persona. ¡Ay, Eburnea, Genatón! Eburnea ha dicho. Fino vocabulario me parece para la boca de una puta, Genatón. De hecho, ni yo mismo lo entiendo, Genatón. ¡Eburneo, eh! ¡Oh! ¡Eburneo! 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 ¡Ay, ya! ¡Eburneo! ¡Por Hércules! Oh. ¡Qué cosa puede decir la puta! Ay, estoy tan acostumbrado, Genatón, a que se me agradezca todo lo que hago, Genatón. Incluso el rey me agradecía las cosas que me encargaba, Genatón. Cosas que no encargaba a los demás, Genatón.
Quien está en posesión de una gracia, con frecuencia suele transfusionarse a sí mismo mediante el verbo la gloria nacida del constante y demudado esfuerzo ajeno. Trasón, eso te pasa a ti, Trasón. Eso es lo que yo digo, Genatón. Oye, una cosita, Genatón. Ay, qué difícil tu nombre, Genatón, ¿verdad? Me estoy dejando la garganta. Sí, bueno, ya me lo has dicho. ¿Y podrías llamarte Ñato? Más fácil, ¿no? Ay, qué bien me entiende Ñatón y qué poquita gente entiende hoy en día. Ay, si yo te contara. Muchísima más de la que te imaginas. Muchísima más. Bueno, entonces dices que el rey... Ay, sí, Ñatón. Siempre me llamaba cuando estaba harto de los hombres, Ñatón. Me llamaba a su lado para que yo solo le diera afeite, Ñatón. ¿Entiendes, Ñatón? Que si entiendo. ¿Tú solo, afeite? Que si entiendo. Yo creo que erais vosotros los que entendíais a las mil maravillas. Ay, Ñatón, pero la que no me entiende estáis. Yo creo que sospecha que me gusta la Pánfila, jovencita Pánfila. ¿La Pánfila, jovencita Pánfila? No, que va. Bueno, aunque yo creo que igual deberías aumentar esa sospecha. Ñatón, ¿por qué, Ñatón? Trasón, porque no hay nada como hacerse el interesante, Trasón. Ñatón, ¿por qué, Ñatón? Trasón, porque el desprecio hacia otra persona desemboca en aprecio hacia tu persona, Trasón. ¡Ah, Ñatón! ¡Ah! Y Thais jamás te abandonará porque ella misma no querrá abandonar los bienes que tú dejaste abandonados en su casa. ¡Ay, coño, Ñatón! ¡Bien visto! A mí no se me habría ocurrido. Tonterías, Trasón. Eso es porque no te paraste a pensarlo en serio. Si no hubieras sido mucho más rápido que yo, piensa que siempre llevas mucho más aceite encima. Me parece estar oyendo la voz eburnia de mi eburnio soldado. ¡Ay, eburnia, Ñatón! ¡Me ha dicho eburnia! Ya. ¡Eburnia! ¡No puedo parar! ¡Ya, eburnia, ya, eburnia, ya, eburnia. Ya! Venga, y habla con ella de una vez. ¡Hala, venga! Taire, mi amor, ¿me quieres para el regalo de la jovencita Pánfila? ¡Ay, qué fino, qué delicado y qué diplomático es este muchacho! ¡Muchísimo! Pero no por la muchacha, sino por el venir de tu eburnia persona. ¡Ay, eburnia! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos a cenar, a cenar! ¡Eburnia! ¡A cenar! ¡Ay, cuando queráis! ¡Como veis, voy libremente! ¡Vamos, ya! ¡Ay, por Dios! ¡Un momento, señores! ¡Un momento! ¿Y tú? ¡Precisamente tú! ¿Tú dónde vas? Es que no lo ves, pues yo voy a... Lo veo y me da asco. Ay, pero es que yo... ¡Ahora! ¡Precisamente ahora que traigo el regalo más preciado de mi amo Fedrias! ¡Venga, que saque el regalo preciado de Fedrias! ¡Que saque el preciado regalo de Fedrias! ¡Doro! ¡Doro! ¡Sal aquí, Doro! ¡Doro! ¿Tais? Aquí tienes a tu eunuco. ¡Oh! ¡Por el amor de los dioses! Años y años hacía que no veía yo nada igual. ¿Qué me dices a esto, Genatón? Ponlo a hacer ejercicios, Trasón. Ponlo a recitar. Ponlo a tocar instrumentos musicales. Ponlo a barrer. Ponlo a cepillar. A barrer y a cepillar, no sé, pero a cuatro patas lo ponía y me lo cepillaba ahora mismo. Venga, a ver, ¿entramos o no entramos? Que sí, que vamos, pero antes, dame un segundo que coloque a este burrio cebo en el lugar que se merece. ¡Ay, ya toma, dicha el burrio! ¡Ay, el burrio! Si ves a un criado a mi tía, dile que espero al joven Cremes, que lo haga pasar en cuanto llegue. ¡Cada mochuelo a su olivo! Yo te camelo, yo te camelo. Te la ha dicho tu tío Tai, que te la ha dicho prima tu tío Tai. Cremes, que no puede ser. Que ya te lo decía tu padre. Que la puta se acerca, puteado se levanta. Que no puede ser. Que me quiere liar. Que la Tai se está, me quiere liar. Ya te lo decía tu padre, Cremes. Te acercas a una putina, te arquea fru-fru el lomo como una gatina y entre muévete y estate quieta una vecina, se jodieron las 1500 minas. Dos veces me has llamado a su lado, tres con estas y las otras, que de quién soy, que de a dónde vengo y que a dónde voy. Y yo, mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde.
quizás para mañana será tarde. Y ella va y me dice que es que ha conocido a un soldado y que le ha dado una, que le ha regalado una muchachita y que la quiere mucho, que podría ser mi hermana. Y yo, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Y ella va y continúa con sus cosas diciendo que cree que el soldado que se ha enamorado de la muchachita y que de seguir así nunca la podrá hacer libre para entregármela. Que a ver qué puedo hacer yo con el soldado. Sonríele, que no sospeche que has llorado y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un cabrón que me ha robado todo. Oye, guapito de cara, ¿no eres tú cremes, cremoso, cremosito? ¿Quieres que te haga algún trabajito? ¿Qué os decía yo? Ya estamos. Algo quiere la coneja cuando agita las orejas. Que no quiero nada contigo, cacho pellejo. ¡Ay! ¡Cómo me excita tu amabilidad! Que he venido a ver a Thais, o cachopenco. ¡Ay! ¡Me pone tu sensibilidad! Que no quiero nada contigo, que me piro, catálogo de huesos. ¡Ay! Me vuelve loca tu vocabulario. No quiero tener nada que ver con un cacho de saco mierda. Oye, guapito de cara, se acabó la guasa. No te pases ni tanto así que te doy un guantazo que te pongo la cara de alea. En adelante se hará lo que a Pitíade le salga del Chinchíade. Así que ya estás marchando a casa del soldado hasta que mi Chinchíade lo mande. ¡Venga! Pero coño, es que le sacan a una de sus casillas y luego pasa lo que pasa. Camino de las ballenas, pídeme luna dichosa, prenda fuego en la arena. Quiero quemar laurel, que quiero quemar laurel. Hefesto anda por mi cuerpo, lo llena de manzanas. De amor insatisfecho y lo llena de manzanas. Quiero quemar laurel, quiero quemar laurel. Rueda mágica, rueda mi amor hasta mi casa. Saeta que le dé caza. Por océano azul partido, Selene será mi amiga. Los
cansado verbo la aurora, galopan yeguas albinas, y quiero quemar la laurel, y quiero quemar la laurel. No te demores y vente a llevarte este veneno, quemar laurel, quiero quemar laurel. Rueda mágica, rueda mi amor hasta mi casa, dame cace, la saeta que le dé caza. Rueda mágica, rueda cuando se entere Parmenón lo que se va a reír. Ya me lo habéis dicho, que no iba a durar más de un día, o sea. Y yo lo he intentado por Hércules, pero es que no ha habido manera. Donde dije higo, digo higuera. Donde dije Thais, no aguanto la espera. No sé si esto es así. Si es que es verdad, si es que tiene razón Parmenón, el muy mamón. Estoy obsesionado. Que estoy obsesionado. ¿Y qué le pasa hasta ahora? ¿Y dónde encuentro yo ahora este mal nacido? ¿Cómo ha podido atreverse a cometer semejante crimen? Por Polus, que me temo lo peor. ¿Que me la ha levantado? ¿Que me la ha revolcado? ¿Que me la ha puesto mirando para Cartago? ¿Que se la ha cepillado? Vamos, que se la ha cepillado. ¡Coño! A lo que se ve, le ha hecho un completo. Como le cojan, le arranco los ojos. ¿A quién buscas, mi tía? Devuelve en ti. ¿Coño? ¿Fedrias? ¿Cómo te escondes que no te había visto? ¿Que a quién busco y tú me lo preguntas? Vete a hacer puñetas tú y tus envenenados regalos. ¿Pero te quieres explicar de una puta vez? ¡El eunuco! ¡El eunuco! ¡El eunuco! ¿Qué demonios pasa con el eunuco? ¡El eunuco! ¡El eunuco! ¡El eunuco! ¿Qué? ¡Coño, cógeme una vez que me caigo! A la muchacha, el soldado, que a mí a matar, que la había oleado. ¿Que el eunuco había oleado a la muchacha? ¿A Thais? ¿Al soldado? ¡Vaya prodigio de eunuco! No, si me estoy pensando que me den también a mí un cortecito por ahí. ¡Ay, que no, Fedrias, que no! Que el eunuco que le regalaste a mí a matáis como beneficio, sin saber cómo, que se ha beneficiado a la muchachita. Y ahora, que no aparece. Y como le coja, le hago bien el trabajito que no le hicieron bien. No debe andar muy lejos. Voy a ver si se le ha ocurrido volver a casa. Por Polus, yo había oído que estos hombres eran los que más amaban a las mujeres, que sabían muchos juegos, que tenían muchas aplicaciones, que se quedaban colgados, que te proporcionaban programas de ejercicios, pero lo que yo no sabía es que seguían operativos. ¿Te has enterado, mi tía de? Sí, Doriades, hija, sí me he enterado, sí. ¡Sal fuera, criminal! ¡Ven aquí, pervertido! ¡Te mato, cacho cabrón! Yo te dije, Ophelia. ¿Qué me quieres? Pues poco se te nota. ¡Mangurrián! ¡Ven aquí, que te vean estos para que te interroguen! ¿Lo has pillado, Fedrias? ¿Estás soldado? Bien hecho. Bueno, ¿y dónde está? ¿Eso dónde está? ¿Pero vosotras sois imbéciles o qué? ¿Por qué, Fedrias? ¿Por qué? ¡Coño! ¡Porque lo tenéis delante de vosotras! ¡Hombre, coño! ¡Ya, por los dioses! ¿Pero a quién tenemos delante? ¡A ese! ¡Mujer, coño! ¡Ya, por los dioses! No, si verlo lo vemos. ¿Pero quién es?
¡El que os he mandado esta mañana a vuestra casa! ¡Hombre, coño, ya, por los dioses! ¡No lo hemos visto en la vida! ¡Hombre, coño, ya, por los dioses! ¡Loco! ¡Estas putas me vuelven loco! ¿Eh? ¿Qué me estáis volviendo loco? ¡Ah! ¡Ya está, Celia, ya está! ¡Quita ya! Es que ni yo mismo voy a saber lo que he hecho. Este es el eunuco que he comprado para vuestra ama, Thais. ¿Qué? Y no sé por qué no lleva las ropas valiosas que le compré. ¡Ah! ¡Hombre, coño, ya, por los dioses! Tú dirás lo que quieras, pero este viejo vetusto, bobalincón, vicioso y vacinilla, no es el jovencito bello, barbilampiño, bujarrón, silbante, bisbiseante, que ha puesto patas arriba a nuestra casa. Yo también os quiero mucho a todos, ¿eh? Vamos a ver. ¿Yo no te he comprado a ti? Sí. ¿Tú has estado alguna vez en nuestra casa? No. ¿Tú no te llamas Doro? Sí. ¿Tú has visto a la muchachita? No. ¿De dónde has sacado esas ropas que llevas? No sé. Esto va a ser más complicado de lo que pensábamos. ¿Vas a hablar o no vas a hablar, piltraza humana? ¿Vino Kenia? ¿Mi hermano? Sí. ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí. ¿Traía prisa? No sé. ¿Vino con Parmenón? Sí. Se puso mi ropa y se fueron. ¡Criatura, criatura! ¡Infeliz! ¡Te vas a romper la cabeza con frases tan largas! ¿Y tú? ¿No tienes ya bastante para saber que la chica ha sido violeada? ¿Que se ríen de nosotros? ¿Que tu criado y tu esclavo te la dan con queso cuando quieren? ¿Te voy a matar? ¡Sinvergüenza! ¡Bribón, canalla! ¡Maldito! ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Me callo o lo cuento todo? Nosotras, ver, oír y callar, que luego siempre salimos despellejadas. Sí, bonita, y a ti de pellejo te queda todavía un rato muy largo. Mira, tú de la violación ni una palabra. Así la Virgen seguirá siendo Virgen y todos están contentos. Donde hubo un roto se da un vespunte y se arregla el descosío. Tú solo di que Doro se ha marchado y que no sabemos nada más de él. Pero, mira, mira quién viene por ahí, el hermano de la muchachita. Vámonos, que como nos vea nos la va a liar aún más gorda. Me voy a morir de la manera más tonta. Por Hércules que he sido engañado, el vino me ha engañado. Si yo estaba perfectamente cuando al levantarme, nada, que me fallan las rótulas. Y el caso es que la cabeza me furula bien, pero chicos, es ponerme en pie y nada, que no me furulan las piernas. Ahora que el aparato es prueba el vino y se pone en funcionamiento el solito. Ya lo dice el refrán. Sin Ceres ni Baco, Venus coge frío. ¿Cómo será que estaré tocada de la calentura que me parece estar viendo hasta ahí? No, si va a venir, digo que si va a venir. Como si no le conociera yo a ese. Él es el que no me conoce a mí. ¿Cómo se le ocurre venir con sus pomposas palabras? ¿O se le haya ocurrido ponerle una mano encima a la muchacha? ¡Se va a enterar de quién estáis! ¡Thai! ¡Que llevo ya un buen rato aquí! ¿No habías notado rayar el ambiente? ¡Ay, querido Cremes! Si ya decía yo que aquí olía como en las traseras de la fragua de Vulcano. ¡Uf! ¡Por Polus! ¡Te has trasegado media meocia! ¿Tú sabes la que se ha liado? ¿Por tu culpa? ¿Por mi culpa? ¡Sí! ¡Por tu culpa! ¡Por tu grandísima culpa! Pero, ¿y yo qué he hecho? ¿Si yo no he hecho nada? ¡Sí! ¡Sí que has hecho! ¡Que por mantener yo a tu hermana para devolvértela, estoy siendo vejada! Bueno, tú algo vieja ya eres, ¿eh? Con todo respeto, con todo respeto. ¿Así tratas a una pobre mujer como yo?
que se enfrenta a ese soldado que buscó Bizancio. ¿Es que un hombre solo contra un soldado de su ejército? ¡Qué ejército ni ejército! Pero si viene solo, con ese bulto pestilente de genato, ñatón, cagajón o como coño se llame. Además, si hay violencia, siempre lo puedes llevar a juicio. ¿Entiendes? Perfectamente, tal, perfectamente. Mira, ahí te dejo con los novillos. A ver qué tal se te da la faena. Pero Tai. ¡Ah! ¡Esto es inadmisible! Exacto, inadmisible. ¡Un agravio ultrajante! Efectivamente, ultrajante. Prefiero morirme. Eso, muérete. Primero, asaltaré el edificio. Perfecto, el edificio. Raptaré a la doncella. Magnífico, a la doncella. Me cargaré a la dueña. Estupendo, a la dueña. Destruiré esta casa. Fenomenal. ¿Qué quieres, ñatón? ¿Qué quieres? Me interrumpes, pierdo el hilo, pierdo el brío. Y esto se convierte en un coitus belli interruptus. Pero qué dañito han hecho los profesores de latín. Pero qué dañito. Oye, una preguntita. ¿Con qué ejército piensas hacer todo eso? En una sola de mis brazos guardo yo dos cortes. ¿Dos cortes? Corte que te vas a llevar tú cuando veas que ese ha estado escuchando todas tus tonturas. ¡Orangután! ¡Cagajón bravo! ¡Asurban y palo de escoba! ¡A gusto de conocerte! ¡Alejandro Medario! ¡No perdáis las posiciones, que dura va a ser la batalla! Yo que creía que me había dado cohete de triple, cuádruple, quíntuple y seco, ¿cómo coño que se llega a eso? Oye, ten cuidado, que no sabes con quién te estás jugando los cuartos. Yo con este me juego los cuartos, los quintos, los sexos, como coño que se diga eso. ¿Y tú quién eres? Yo soy Cremes, Cremosito Cremosón, el hermano de la muchacha que le regalaste a Tai. Que ahora le pretendes arrebatar. Soy un mamón. Pero bueno, habrá que preguntarle a Thais, ¿no? Desde ahora te advierto que Thais ya está preguntada. Y no las molestes porque irás a juicio, porque Pánfila es una muchacha libre. Odio el temperamento femenino. Cuando tú no quieres, ella sí, y cuando tú sí quieres, ella no. Bueno, y si no, os machaco aquí mismo. Bueno, vamos a ver si nos vamos calmando todos un poquito, ¿eh? ¿Mando retirada, mi general? Sí, porque si no aquí se va a montar la del Peloponeso. ¡Orangután! ¡Cagajón bravo! ¡Asurban y palo de escoba! ¡Alejandro Medario! ¡A gusto de conocerte! ¡Venga, retirada al cuartel! Pero ya volveremos y se van a enterar todos estos, se van a enterar. ¡Patria querida! ¡Sicilia! Si ya me olía yo algo mal, si es que estando Parmenón por medio, nada bueno puede resultar. Mujer, no te hagas mala sangre, que luego se te agria el mosto. Pero tú has visto cómo han dejado a la muchacha, tú has visto su vestido hecho jirones, tú has visto que no paraba de llorar, y el eunuco ese, ¿dónde se habrá metido? Lo he visto todo, querida Thais, pero muchas preguntas son para cabeza tan pequeña como la mía. Ay, tú sabes más de lo que callas. Esa es la primera regla del buen sirviente. ¿Ah, sí? Pues, si por buena sirvienta te tienes, empieza a soltar la longaniza, no vaya a ser que me enfade y te saque las mantecas. La muchacha ha sido violada. O violea, como dice Pitiade. ¿Cómo? Sí, a la muchacha la han violado. Y a lo que se ve, era un eunuco, pero ha desaparecido. ¡Ay, pero qué le dices! Pero el eunuco no era tal eunuco, que así iba disfrazado. ¡Ay, quién era, si puede saberse! ¿Que quién era? Pues Quereas, el hermano de tu amante Fedria. ¿Perdona? Lo que oyes. ¡Ah, claro! Por eso iba ella como una imbécil llorando por toda la casa. No, si la imbécil he sido yo. Primero, por creer a Fedrias. Segundo, por dejarme engañar por Parmenón. Tercero, por abrirle las puertas y mi todo al eunuco ese que no es eunuco. Doriane, entonces,
cuando yo me bañaba y él me secaba. ¡Ay, madre mía, me muero de vergüenza! Bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Yo, si atiendes un consejo, creo que deberías dejarles que se casen. Ay, pero eso no puede ser. ¿Y Cremes? ¿Qué hago con Cremes? ¿Cremes? Pues si la muchacha vuelve a ser libre y se casa, quedará libre de toda mancha. Estará tan contento. ¡Ay, eso! Ya. Eso no está mal pensado. Pero, ¿y Trasón? Se va a poner hecho un basilisco, ya, ¿eh? Pero si ese es un bocazas. Pero si hasta Cremes, Cremoso, Cremosón, lo tiene acojonado. Tú mira, tú lo que tienes que hacer es lo que has hecho toda la vida. Mi sino gatino Fedrias, frufru, cuánto te quiero, Trasón. Que te compren siempre medias y los dos en tu zurrón. Doríade, a veces me pregunto, ¿quién hace de puta aquí? Queridísima Thais, aquí de siempre la puta reputa siempre ha sido tú. Ay, bueno, qué cosas tienes. Mira, vámonos a casa a ver si arreglamos este desaguisado. Yo te camelo, yo te camelo. Te lo has dicho tú que Thais. Ay, cómo me quiero. Me quiero, ¿cómo? Pero me quiero, ¿cómo? Me quiero, leche. Me quiero mucho. ¿Conocéis a alguien con más ingenio que yo? ¡Yo! En serio, vamos, en serio. ¿Qué digo? Que si conocéis a alguien con más ingenio que yo. Lo sabía. Ni el bobo ese de Terencio, una mala copia del cochino de Plau, sería capaz de crear un personaje de mi categoría. Y claro, luego me toca a mí pagar el pato. ¿Veis ese pato? Pues ese pato lo he pagado yo. En fin, la cuestión que he matado una bandada entera de pájaros de un solo tiro. A saber, Fedrias se queda con Thais y no paga un duro a Thais. Porque el soldado también se queda con Thais y le paga muchos duros a Thais. Quereas se casa con la Pánfila Pánfila. Genatón se viene a trabajar a nuestra casa y ya tendré un aliado para seguir con mis enredos. Y Cremes, Cremosito, Cremosete se vuelve tan contento a Atenas porque de una tirada ya tiene hermana, cuñado y un sobrino de camino. ¿Y yo? ¡Y yo! ¡Pitíade! ¡Doríade! ¡Le voy a dar a estas dos lo que no se merecen! ¡Música, maestro! Bondad vive en casa de Thais y Pánfila en la belleza. Con vino, limón y miel se monta una buena mesa. Con vino, limón y miel se monta una buena mesa. El amor vino a mi casa con la forma de dos cuerpos, cobijo le daba el uno y el otro buen alimento. Cobijo le daba el uno y el otro buen alimento. Cobijo le daba el uno y el otro buen alimento. El amor vino a mi casa con la forma de dos cuerpos, si no te quiere mucho. Los dos te quieren mucho, los dos tendrán su contento.
que ha sufrido ese incendio tan terrible que ha costado tantas vidas humanas, tantos heridos y tanto daño medioambiental. Con ellos, con el centro y el sur de Portugal, formamos en el Imperio Romano la provincia romana de Lusitania, de la que Mérida fue capital. Ellos heredaron el gentilicio y muchos de nosotros nos ha quedado la fraternidad. Así que un abrazo para ellos. Y nuestro patrimonio no podía faltar un año más la gran pasarela de la moda romana. A continuación desfilarán algunos de los personajes más conocidos del imperio y reconocidos como los mejor vestidos de la época. Rómulo y Remo fueron abandonados en las aguas del río Tíber, amamantados por una loba y criados por un pastor. Andando los años cumplirían su destino, fundando la ciudad de Roma. Los vamos a dejar ahí jugando con una sencilla túnica de lino y un ceñidor, porque todavía no tienen edad para llevar la toga viril, la prenda que recibían los adolescentes varones en romanos y que marcaba el paso de la infancia a la juventud. Nació en Itálica, pero pronto se trasladó a Roma y tras ser adoptado por Trajano, también hispano, heredó su imperio. Incorporó a muchas gentes de las provincias a la corte romana. Era un hombre culto. Prefería siempre un poema o un libro de filosofía a una espada. Y al mismo tiempo fue un hombre de paz. Apostó por consolidar y no ampliar más las fronteras del imperio y mantenerlo en paz. Fue el primer emperador en dejarse crecer la barba, costumbre que luego sería muy seguida por otros. Sus vestimentas fueron siempre elegantes pero sobrias. Como en muchos otros trajes masculinos de esta colección, los estampados que pueden ver están inspirados en dibujos de pinturas halladas en viviendas de Pompeya. Lleva una túnica y largo manto de lino, como lo hacían todos los patricios romanos, con estampados de figuras geométricas que nos recuerdan al arte egipcio y griego que tanto amaba, que hoy tacharíamos de pederastia. En Roma no se veía bien este tipo de relación con buenos ojos, no así en Grecia, donde el hombre mayor introducía a su discípulo en los caminos de la madurez. Quien tampoco veía con buenos ojos esta relación era Sabina, la esposa de Adriano. Unas versiones la señalan como la inductora de la repentina y pronta muerte de este bello febo. Otras versiones hablan de un suicidio para no perjudicar a su emperador. Antino fue adorado por Adriano. Su rostro lo podemos ver en monedas y estatuas por todo el imperio. Viste un subligar, el equivalente a la ropa interior masculina de hoy, y una toga de lino, un dios muy hermoso. Ha entrado ya Sabina, se casó con Adriano antes de que éste se convirtiera en emperador. Era de noble cuna, aportando así algo sustancial para una pareja imperial. Además de lino, muselina de seda y el algodón para la ropa interior. No usaban sujetador. Esta noche Sabina viste unas prendas que nos traen el recuerdo de esa Grecia que ella tanto amó. Una gasa transparente con aplicaciones estampadas. Aquí lo tenemos, Petronio, un icono de la elegancia. Vivió cuando Nerón era emperador, una Roma opulenta y poderosa y en ocasiones francamente extravagante. En el círculo imperial, Petronio brilló con luz propia, con unos vistosos estampados de grifos. Los grifos eran unas criaturas de la mitología griega, mitad leones, mitad águilas. A la emperatriz Mesalina.
Claudio, a pesar de ser un buen emperador y un buen hombre, darle todo aquello que su juventud y entusiasmo demandaba. Mesalina se enamoró de un profesional, el actor Mester, con el que vivió, como diríamos ahora, una loca pasión. Por ello, la historia nos la ha dibujado como una meretriz augusta, aunque ahora la podríamos ver como una mujer adelantada a su tiempo, una reina que defiende los intereses de sus hijos. Sea como fuere, la imagen que nos ha llegado de ella coincide con el corte con el que se presenta esta noche. Vestiduras livianas, muselinas y gasas transparentes y estampadas, y un bello manto también estampado. Ella, griega, llevó a Roma el recuerdo de las cálidas noches de las islas del Egeo y el bullicio y el poder de las mañanas en el ágora ateniense. Y es que en Roma también hubo etairas, mujeres cultas y amables que ofrecían mucho más que sexo a los hombres a los que acompañaban. Quienes tenían el bolsillo bien provisto podían convertirlas en sus amantes exclusivas. En la civilización romana había una estricta separación entre las matronas, las mujeres castas destinadas a dar hijos legítimos, y las otras, etairas o esclavas, para el placer del hombre. Nuestros próximos protagonistas en la pareja formada por Catulo y Clodia. Seno de una familia de noble linaje, los Valerios. Siendo joven se trasladó a Roma, donde gracias al patrimonio familiar entró en los círculos literarios y se dedicó a escribir poesía. Cultivó distintos tipos y estilos de versificación. Era de naturaleza exaltada, se entregaba a sus amigos y perseguía el amor de forma intensa, ahogándose así en ocasiones en el odio. Catulo siempre fue un espíritu delicado que buscó la belleza en él mismo y en los demás. El atuendo con el que hoy se presenta obedece a esa idea de transmitir belleza y honda pasión por la vida. Viste túnica de lino bordado y manto también de lino. Clodia. De ella sabemos poco y de forma contradictoria. Culta, adinerada, sofisticada, muy avanzada a su tiempo, tuvo una corte de admiradores en su entorno. Entre ellos Catulo, quien la ensalza en algunos de sus poemas como lesbia, y en otros termina zahiriéndola. Probablemente por despecho, tal vez sofocada Clodia por la vosidad de Catulo. Sus versos, no obstante, son un regalo para la historia de la literatura universal. Lleva Clodia un vestido amarillo con unos bonitos grifos estampados, con impérula y manto de seda. El amarillo era uno de los colores más costosos porque se obtenía del azafrán, tan caro antes como ahora. Otros colores, el rojo por ejemplo, se obtenía de la cochinilla y los verdes de diversas plantas. Con los más cotizados y recordados de nuestro imaginario, Marco Antonio, Cleopatra y Selene. Entra primero Selene.
Era muy joven cuando sus padres se suicidaron, meses después de ser vencidos por Octavio Augusto. Fueron conducidos junto a su otro hermano menor a Roma, donde desfilaron ante el emperador cargados de grilletes de oro como prisioneros de lujo. Criados por Octavia, la esposa romana de Marco Antonio, fue dada en matrimonio a Juba II, el rey de Mauritania. Junto a él, construyó una brillante corte con importantes ciudades. General de los ejércitos de Roma, enemigo acérrimo de Octavio Augusto, con el que terminó repartiendo todos los territorios del imperio. Antonio era valiente, arrojado y de espíritu temerario. Sus soldados le seguían con entusiasmo porque él era el primero a la hora de emprender grandes marchas, a caminar kilómetros a pie para ahorrar al caballo su peso y blandir las armas el primero en la batalla. Su vida fue tan tumultuosa como puede esperarse de un ser tan apasionado. Su atuendo preferido era la vestimenta militar, de la que rara vez se desprendía, pero hoy aparece ante nosotros vestido con las galas propias de un hombre de su estatus social. Túnica de lino estampados y un gran manto. Los mantos de los patricios llevaban entre 3 y 4 metros de tela. Eran cuidadosamente colocados tras recibir un escrupuloso planchado de sus esclavos. Tan escrupuloso que lo apropiado era que se notaran las dobleces, como símbolo de esa buena plancha. De la dinastía de los Ptolomeos, muertes imprevistas pusieron el trono en sus manos, en un momento en el que la independencia de Egipto estaba en peligro ante el auge de Roma, señora del Mediterráneo. Trabó conocimiento con sus grandes generales, César y Marco Antonio, con la intención de negociar la situación de su reino. Fue una mujer de Estado a la que, sin embargo, la historia ha preferido verla como una mujer perversa, intrigante y manipuladora, y sobre todo capaz de ejercer una fascinación incontrolable sobre los hombres. Pero fue una mujer muy culta y preparada, que eso sí, cuidaba de su imagen y su cuerpo usando y abusando de los ungüentos más caros de su tiempo. Y fue sobre todo una mujer que quiso hacer frente a su responsabilidad y una madre abnegada. Sus apariciones públicas, como la de esta noche, fueron célebres en sus atuendos de siempre. Quiso mezclar el poder de una nueva diosa Isis con la calidez y sensualidad de las noches del desierto. Viste una intérula de seda transparente, un espectacular vestido de lino bordado en oro y un abrigo de muselina con hilos de oro y piedras preciosas. Majestuosa por dentro y por fuera.